de lo guapísima que se ve Mare con esta nueva personalidad, su alter ego. ¡Qué linda! Yo siento que ahora salió el diablito y ayer era la que... Sí, es que uno sí tiene su doble persona. Oye, 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 y es que Andrés cuando la escogió la vio acá toda chévere con su camisita. ¡Ah, no, bien buena onda! Y hoy que llegue... ¡Ay, no, Mare, que ya no le gustó! ¡Claro! Para mí, ya tú eras la escogida de él desde antes. O sea, ya él sabía. Sí, ya está. Con tu personalidad. Con las redes o algo así. Güey, te lo juro que cuando se levantó y vaya, Mar estaba aquí, ¿no? Y en vez de, porque cuando le dijo Vanessa de que, escoge por qué lado quieres empezar. Yo dije, claro que va a escoger este lado. Y cuando se fue para allá, dije, es que yo no quería ser muy obvio. Dejó lo mejor por el final. No, yo dije que no comience por acá, que comience por allá, porque yo venía para acá primero. Yo me estaba haciendo pipí ahí donde me veía. O sea, sí, claro. Yo soy así como yo me pongo, cuando me pongo nerviosa, hablo más y molesto más. Ah, ok. Entonces estaba como que... No, pero es que fue una química porque él solo se rió contigo, o sea, esto con todita. Sí, super no, ser. O sea, sonreía. No, pero contigo sí, fue algo más como... Con amor también. Como en la misma son actores. Sí. Tienen el mismo flow, creo que igualito. Y son muy, se ve muy dramático. Oye, el primer comediante que es guapo, porque hay que decirle, mira, hay unos comediantes son como lindos chicos, pero no apuestos. Hey, Andrés, no, yo parezco un policía malo, a mí no me gusta eso. Sí, Andrés, pero seriamente. ¿Quién me está hablando? Andrés, seriamente, ¿qué crees tú que te hizo a ti el protegido de la semana? O sea, ¿por qué? No soy protegido, solo soy... El popular. El popular, es que, bueno, ¿qué te hizo el popular de la semana? ¿Quién te eligió a ti de popular? No sé, la chica, pero de todos. Sí, los votos, güey, nos pateó todo el seis, güey. Oye, pero yo te prometo que fui y me puse nervioso y tartamudeé y lo hice mal. Yo pienso que fue, se besó con tres. No, le prometí una casa dos, güey, un carro las otras dos. Yo pienso que lo hizo perfecto, güey, le estiró poesía y todo, güey, impecable, impecable. Esto es estrategia, güey, yo estás mintiendo, güey. Yo creo que sí, porque vino todo así. Le creo que la fregué, no lo hice como quería. Sí, él es actor. Dejó de hablar. Él es actor. Sí, él es actor. No, hoy nos va a contar la verdad y nos va a decir a quién eligió de verdad. Mira, si tú no dices la verdad, vamos a tener problemas. Ya escogí a Puerto Rico. Dímelo, papi. Escogí a Puerto Rico. Pues muy bien, perfecto. Perfecto. Hay dos Puerto Rico, güey. Hay dos Puerto Rico. Hay una que es cachetoncita. Pues esa es la mía. No, es relajo. Yo no sé, realmente no sé. Pero, a ver, ustedes... A ver, tú por qué, si vinieron chicas a Puerto Rico, ¿tú vas a irte por las de Puerto Rico o tenemos... Papi, yo me voy por la que caiga. Por la que caiga, mira, como anillo al dedo. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo que hacer conexiones aquí. Si yo no hago conexión... Eso es una duda que yo tengo. Si ustedes tuvieran la posibilidad de estar con la de su mismo país... A ver, yo no puedo porque en mi país no vino ninguna.